trae todos los detalles. Leila, buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Sí, efectivamente el calor en estos días es realmente insoportable. ¿Y cómo hacer para no deshidratarnos y que esto no nos afecte en nuestra salud? Yo me encuentro precisamente con Juliana Saldarriaga, ella es nutricionista que nos ha preparado esta mesa que nos va a mostrar pues qué debemos comer y qué debemos evitar para evitar que la ola de calor nos afecte. Juliana, buenos días. Cuéntanos, por favor. Buenos días. Sí, definitivamente es muy importante mantenernos hidratados y a veces también esperamos tener esa sensación de sed para recién estar consumiendo algún tipo de bebida. Y cuando ya nuestro cuerpo nos indica el tomar agua, quiere decir que ya estamos en un estado de deshidratación. Entonces debemos tratar de mantener todo el día consumiendo algún líquido. Cuando a nosotros se nos hace difícil quizás o no tenemos el hábito de consumir bebidas, ¿no? Que lo ideal es siempre tener agua en casa o andar con nuestra botella. Pero si no tenemos la costumbre, podemos tener variaciones como es la chicha morada o quizás alguna agua saborizada, ¿no? Puede ser de maracuyá, un agua con naranja. Y también para poder ayudarnos a cubrir este requerimiento hídrico, podemos apoyarnos con algunas frutas o alimentos con alto porcentaje de agua, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la mandarina, tenemos lo que es el tomate, la pera de agua, lo que es el pepino, que también tiene un alto porcentaje de agua y también es muy usado para las mujeres para disminuir, ¿no?, las ojeras. Claro. Luego también tenemos lo que es un poco de apio, la piña, que también es muy agradable y también la podemos poner como un snack, la podemos poner a refrigerar un poco también para que tener esa sensación de frescura, ¿no? Y es importante acostumbrar a los niños desde pequeños a que mantengan esta hidratación para que de esa forma tengan este hábito hasta cuando sean grandes. Claro, porque te mencionaba, a muchos, a mí tampoco, no me gusta mucho tomar agua, ¿no? Exacto. Entonces siempre como que en este calor nos imaginamos una Coca-Cola helada, una gaseosa helada, pero es precisamente lo que tenemos que evitar y por eso existen estos suplementos. Claro, por eso tenemos la alternativa saludable, ¿no? Definitivamente por un tema también de marketing es de que cuando tenemos más calor va a aparecer alguna bebida gasificada o quizás alguna bebida hidratante, pero como sabemos, a ver, no es lo más adecuado porque también tiene un alto porcentaje de azúcar, como también pueden tener sodio u otras cosas que pueden terminar perjudicando nuestra salud. O si es que ya se presenta alguna enfermedad como una diabetes o una hipertensión, puede complicar más nuestro caso, ¿no? Entonces, no es de que, por ejemplo, si yo hago un poco de actividad física, solamente quizás hice un video que seguí de baile, ya me voy a tomar una bebida deshidratante, sino que tiene que ser una actividad mucho más significativa, ¿no? Igual como las bebidas energizantes, ¿no? Tienen que considerar que también tiene bastante cafeína, entonces quizás una persona que tiene una hipertensión puede acelerar más el corazón y en vez de estar solamente refrescarlo, lo va a terminar dañando. Entonces por eso tenemos que aprender a seleccionar bien cómo nos vamos a hidratar. Ahora, ¿cuánto es lo ideal que una persona debe consumir en agua? Bueno, una persona ya adulta debería estar consumiendo por lo menos 2 litros de líquido al día. Ya no digo agua porque como a muchos no les gusta, entonces podemos tener las variaciones como les estoy mostrando. En los niños deberíamos estar siquiera con unos litros 200. Bien. Ok, muchas gracias. Juliana, bueno, ya tenemos en cuenta pues lo que tenemos que tomar. Si no nos gusta mucho el agua, tenemos los suplementos para poder hidratarnos. Estupendo, Leila. Gracias por esta información utilitaria básica para poder tener una vida más saludable y evitar el golpe de calor. Ahora, momento del bloque WhatsApp.